Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra princesita Aurora. Vamos a estar trabajando en esta parte 2 en su cabello y algunos accesorios. En la parte 1 ya trabajamos todo su vestido y sus zapatitos, ¿vale? Si no lo has realizado, aquí arriba te sale como sugerencia. O en la descripción encuentras el link, el enlace para que vayas, piques y realices esa primera parte del vestido. Vamos a trabajar con amarillo todo su cabello, el collar y la coronita. Si no te has suscrito, suscríbete, apoya mi trabajo. Si te ha gustado esta princesita en lo que llevamos y la manera en que explico y si te gusta cómo lo enseño, puedes darle like y compartirlo. Me encantaría que hicieras parte de esta familia Creative Crochet. Vamos a arrancar para terminar a nuestra princesa. Antes de dar inicio con el cabello, vamos a trabajar el collar. Vamos a hacer el collar del mismo tono con el que vayas a trabajar la corona. En mi caso voy a utilizar este amarillo quemado. No es el amarillo que voy a utilizar para su cabello, pero es un amarillo más fuerte o quemadito, ¿vale? Vamos a dejar una hebra larguita para después esconder y vamos a trabajar. Primero lo voy a realizar con una aguja numeración menor. Voy a hacerlo con la número 2 porque quiero que me quede la pieza más pequeñita. ¿Listo? Que me quede muy pequeñito, me quede bien tupidito. Trabajaremos 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos desde la segunda cadena a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, 3. Para esto necesitamos tener las manos muy, muy limpias. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a trabajar un punto alto. Y seguido vamos a hacer dos o una cadena, mejor, una cadena. Y en la cabeza del punto alto vamos a realizar un punto deslizado. Esto le llamamos la puntada pick-up. Después de esta puntada picot, vamos a realizar ahora 9 puntos bajos en lo que nos resta. Vamos a hacer 1, 2, hasta terminar toda la tira de cadenas. Y esta puntita o la parte saliente que nos ha quedado acá va a ser en el cuello, en la parte de adelante. Voy a doblar la hebra para esconder de una vez con la que iniciamos y continúo tejiendo. Me falta una sola cadena. Al terminar, vamos a dejar una hebra larguita para poder coser por la parte de atrás de la nuca de nuestra muñeca. La idea, como les digo a mis chicas, es que esta parte saliente nos quede como en el pecho o en la parte delantera de la muñeca. Y unimos a la parte de atrás en la nuca para que nos quede como un collar. Lo ubicamos así en el cuello y la idea es coserlo atrás y también darle unas puntaditas acá adelante para que no se nos levante el collar. Para el cabello, sí vamos a trabajar en un amarillo mucho más clarito. Este es un amarillo pollito, un amarillo clarito. Y vamos a comenzar primero realizando la base de la cabeza o la parte donde vamos a sacar todas las tiras de cabello. Para ello, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Ya estoy trabajando con la aguja con la que trabajé todo mi cuerpo base.
Cuando ya tengas los 6 puntos, cerramos nuestro anillo mágico y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Para tener un total de 12 puntos. Y pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir hasta el final. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Cuando termines esta ronda te van a quedar 18 puntos. En la ronda 4 vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Eso lo repites hasta el final y te quedan 24 puntos. Pasamos a la ronda número 5, donde vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Pero vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a empezar 1, 2, 3 y un aumento. Todo lo vamos a hacer tomando la hebra trasera. 3 puntos y un aumento hasta terminar la ronda y nos van a quedar en total 30 puntos. Esta hebra delantera la vamos a utilizar para sacar también de allí hebras o tiras de cabello. Vamos a terminar la ronda y comenzaremos nuestras tiras. Cuando hayas terminado esta ronda, vamos a comenzar las tiras de cabello. Primero vamos a hacer la mitad de las que van a ir en la parte de la frente. Vamos a realizar una tira de 7 cadenas al aire y todas las tiras las vamos a realizar en punto media vareta. Así que desde la segunda cadena voy a comenzar a tejer 6 media varetas hasta llegar a la base. Cuando hemos llegado a la base del cabello, vamos a saltarnos un punto. El siguiente punto no lo voy a trabajar y me lo salto, y en el siguiente realizo un punto deslizado. Esto lo vamos a hacer en todas las tiras. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente un punto deslizado. Vamos a repetir esta tira de 7 cadenas 2 veces más para completar 3 tiras. Después de tener estas 3 tiras de 7 cadenas, vamos a realizar las de la parte de la espalda para trabajar el largo del cabello. Así que vamos a comenzar tejiendo 35 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a realizar un pequeño patrón, 5 repeticiones de un punto y un aumento. Y vamos a repetir ese patrón 5 veces, ya llevamos una, un punto y un aumento. Mi segunda repetición, un punto, un aumento, mi tercera repetición, un punto, un aumento, mi cuarta repetición, un punto y un aumento, mi quinta y última repetición de esta secuencia. Esto va a hacer que los extremos de nuestras tiras de cabello queden onduladitas y le vamos a ayudar con la mano, mis chicas. Le vamos a dar la forma con la mano, un churquito o una onda al final de nuestras tiras. Del resto continúo trabajando punto media vareta por toda la tira de cabello sin hacer aumentos, hasta llegar a la base.
en la base, vuelvo y salto un punto y en el siguiente punto deslizado. ¿Listo? Vamos a hacer esta tira de 35 cadenas por 9 tiras. Vamos a hacer 9 tiras. Cuando hayas tejido las 9 tiras de 35 cadenas, vamos a realizar en lo que nos resta otras 3 tiras como las que hicimos al inicio de 7 cadenas. Vamos a hacerlas y terminaríamos la primera ronda de tiras de cabello. Cuando realices estas 3 tiras, vamos a pasar con punto deslizado a las hebras que están en la ronda anterior y por esas hebras vamos a comenzar a trabajar la segunda ronda de tiras de cabello. Ya he subido con punto deslizado a la hebra que tenemos en la parte de arriba y voy a empezar a tejer en esta dirección. ¿Listo? Con las tiras largas hacia arriba, en esta dirección hacia mi mano izquierda. Y comenzamos tejiendo 2 tiritas para la frente de 12 cadenas al aire. Desde la segunda me devuelvo realizando, 13 cadenas al aire. 13 cadenas al aire y desde la segunda me devuelvo realizando 12 puntos media varetas hasta llegar a la base. Cuando haya llegado, saltamos un punto como hemos hecho en la ronda anterior. Vamos a hacer 2 tiras de 13 cadenas. Y las demás vamos a hacer 8 tiras iguales a estas largas que hicimos de 35 cadenas y tejemos exactamente igual, un punto, un aumento por 5 repeticiones y terminamos con puntos media varetas. Vamos a hacer 8 y luego terminaremos con 2 tiritas más de 13 cadenas como la que estamos haciendo al inicio para unirnos aquí al comienzo. Así nos queda ya todo el cabello terminado, mis chicas. Las ondas las vamos a hacer cuando ya hayamos puesto el cabello en la cabeza. Hacerla con las manitos, las puntas. Igual aquí adelante, en las que acabamos de hacer de 12 cadenas. 13 cadenas. Y mis chicas, dejamos una hebrita larga para poder coser este cabello a la cabeza. Recuerda que en tutoriales anteriores te mostré otra técnica que utilizan mucho muchas artesanas y es pegar las tiras de cabello con silicón caliente o pegamento. Puedes hacerlo también tira por tira o puedes, como lo ha hecho yo siempre, con la hebra y la aguja lanera pasar una puntadita en cada una de las tiras. De las dos formas, de todas maneras, vamos a necesitar ubicar con alfileres cada tira donde justo necesitamos que quede y de la forma que queremos que quede el cabello. Vamos a hacerlo y ahora les muestro cómo nos queda ubicado con alfileres. Nos falta la coronita, así que vamos a hacerla con el mismo hilo que realizamos el collar. Ya he colocado todos los alfileres, mis chicas. Miren, ya las primeras tiras de la primera ronda las vamos a ubicar sobre la frente con alfileres y las de la segunda de 13 cadenas vamos a tratar de hacerle churquitos y vamos a coser justo encima de las primeras. El cabello todo por detrás, tapando toda nuestra cabecita y al finalizar del pegado, como les dije anteriormente, vamos con la mano a hacer las ondas de las puntas cuando ya esté todo cosido. Vamos ahora a realizar su coronita. Con el mismo hilo que trabajamos el collar, vamos a realizar 21 cadenas al aire. Y antes de iniciar las 21 cadenas, vamos a dejar una hebra larguita para poder coser el extremo de la corona de este lado. Vamos ahora a realizar desde la segunda cadena 7 puntos bajos. 1, 2, esto lo estoy realizando con la aguja número 2, al igual como trabajé el collar. 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a realizar 3 media varetas. 1, 2 y 3.
En el siguiente punto voy a hacer dos puntos altos en el mismo lugar. Uno y dos. Voy a hacer una cadena y en el mismo lugar vuelvo a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Ahora voy a trabajar en los siguientes tres medias varetas. Una dos y tres. Y luego voy a trabajar siete puntos bajos hasta terminar la fila. Al terminar, pasamos a la fila 2, giramos el trabajo y vamos a trabajar sobre los puntos bajos. Vamos a hacer puntos deslizados. Hicimos 7 puntos bajos, pues realizamos sobre ellos puntos deslizados. Al llegar a las medias varetas, vamos a voltear para verificar si ya llegamos a las 3 medias varetas. En las 3 medias varetas también realizaremos puntos deslizados. Continuamos hasta que lleguemos a los puntos altos, a los que hicimos los 4 puntos altos que hicimos en un solo lugar. Cuando lleguemos allí, vamos a hacer encima de los primeros dos, vamos a hacer dos puntos bajos, uno y dos. Y cuando ha llegado a la cadena que hicimos en medio de ellos, allí vamos a realizar tres medias varetas, una, dos y tres. Luego, en los dos siguientes puntos altos, hacemos dos puntos bajos. Y en los que nos quedan de aquí hasta el final, que son las medias varetas y los puntos bajos, vamos a hacer puntos deslizados hasta terminar. Cuando termines, vas a dejar una hebra larguita para coser del otro lado de la corona de la cabeza. Ya en el otro lado dejamos al inicio la hebra. Y ahora de este lado debemos dejar también una hebrita larga para coser el otro extremo. Vamos a coserlo sobre el cabello. Miren, así, mis chicas. En un lado cosemos y en el otro lado cosemos y nos queda nuestra coronita. Vamos a coser todas las piezas. Solo me falta coser el cabello o pegarlo como tú lo quieras hacer. Coser la corona después de pegar el cabello. Y bordar el rostro, que ya les indico cómo lo vamos a hacer. En el canal también encuentras muchos videos o transmisiones en vivo. Transmisiones completamente en vivo donde bordamos los rostros de las princesas de muchas maneras. Utilizando muchas otras princesas. Puedes ayudarte de ellos. O también ahorita te indico paso a paso cómo lo hice. ¿Listo? Para que tú también lo puedas hacer. Vamos a realizar todo esto y ya te muestro cómo nos queda nuestra princesita Aurora toda terminada. Bueno, mis chicas, así nos ha quedado ya nuestra princesita Aurora de la Bella Durmiente. Espero que les haya encantado. Vamos a trabajar el bordado. Tú sabes que el bordado es lo más lindo para darle la expresión a nuestros diseños. El bordado lo realicé las cejitas en un tono café, un café oscurito, con doble hebra, abarcando tres puntos, dos rondas por encima de donde ubicamos los ojitos. Las pestañas, después de haberle hecho la línea blanca, que es la que siempre hacemos en las expresiones, abarcando desde arriba del ojo hasta abajo la parte externa, trabajamos las pestañas en hilo negro, desde la parte interna del ojo hacia afuera, una línea completamente recta hacia afuera del ojo y una desde el mismo punto hacia abajo de esa misma ronda. Y listo. La boquita, como siempre, cuatro rondas debajo de la nariz,
hacemos una pequeña línea abarcando tres puntos hacia arriba. Y eso es lo que hacemos en el bordado. Siempre les sugiero, si eres principiante, ver los videos o las transmisiones en vivo donde enseño paso a paso en vivo cómo bordar nuestras princesas. Aquí en el canal encuentras muchos videos de bordado que te pueden servir. He cosido la coronita desde los extremos y ya cosí todas las partes. Como pueden ver, mis chicas y mis chicos, hemos terminado y le maquillé un poquito con rubor los cachetitos, las mejillas, y terminamos nuestra princesa. Ha quedado preciosa. Sé que te encantó, así que me encantaría ver la tuya terminada. Etiquétame cuando subas tu futico, apóyame en Instagram, en TikTok, por allá les dejo en la descripción mis enlaces y me encantaría poder ver sus diseños terminados con mis patrones. Gracias por tejer conmigo, mis chicas. Nos vemos en un siguiente tutorial.